aceptar encabezar la lista, la candidatura del Partido Popular de la Victoria. Y efectivamente, lo hago por responsabilidad, lo hago asumiendo este reto como algo importante, no solo en el plano personal, en mi vida, sino también entendiendo que muchos vecinos y vecinas me pedían que encabezara esta candidatura, este nuevo proyecto para la Victoria, porque necesitamos un nuevo liderazgo, necesitamos un nuevo tiempo, necesitamos una voz fuerte que responda ahí fuera, que defienda ahí fuera los intereses del municipio. Tenemos muchísimos proyectos por delante, tenemos muchas obras por sacar para que el futuro sea mucho mejor, tenemos muchísimas preocupaciones y necesitamos, repito, una voz fuerte, un alcalde que hable con fuerza frente al Cabildo de Tenerife, frente al Gobierno de Canarias y que no se achante ante los verdaderos retos, repito, que tiene el municipio de cara a los próximos años. Te mentiría si dijese que no quiero conseguir una mayoría absoluta, porque es lo que deseo. El respaldo mayoritario de los vecinos, de las vecinas de la Victoria de Acentejo, victorieros y victorieras, que en líneas generales necesitan, saben que necesitan un cambio para poder crecer, para poder dar un giro que permita llegar a ese nuevo liderazgo. Pero lo cierto es que el primer objetivo del Partido Popular que lidero es crecer. Tenemos una única acta de concejal, soy el único representante del partido en la Victoria desde el año 2016 y hasta este 2019. He defendido en solitario los intereses de los victorieros y victorieras en las áreas que he coordinado. Hacienda, la parte económica del ayuntamiento, innovación tecnológica, cultura, fiestas y juventud y además deporte, que nos ha brindado grandes oportunidades en estos últimos años. Ahora el reto es crecer. Necesito a más compañeros a mi lado para que el Partido Popular sea mayor y pueda ser más. De ahí que nuestro primer objetivo, un objetivo realista, sea conseguir un mayor número de actas que me rodeen compañeros del partido y poder hacer mucho más por los vecinos. El Partido Popular de la Victoria siempre ha sido un partido fuerte y cohesionado. Independientemente de lo que haya sucedido en 2016, nosotros hemos seguido en la buena dirección, unidos, hemos integrado a nuevas caras, a nuevas personas que se han querido sumar al proyecto y lo cierto es que pese a ese bache sufrido en el pasado, ahora salimos reforzados, salimos con un equipo de hombres y mujeres que van a luchar por un nuevo proyecto para la Victoria. Y está claro que para mí es un verdadero orgullo poder liderar este nuevo tiempo que busca ese liderazgo necesario para cambiar las cosas, para intentar que la Victoria vuelva al mapa de Tenerife, para intentar que la Victoria se ocupe principalmente de los problemas que nos afectan dentro de la Victoria y no proyectando, en fin, iniciativas que en este momento no son prioridades para los victorieros. Sí, somos 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, una lista donde tenemos protagonismo por igual y hemos intentado que en la lista pues, aparezcan reflejados no solo perfiles de diferentes tipos, sino además representantes de prácticamente todas las zonas de la localidad. Es complicado conformar una lista electoral, como sabes, pero al final creo que llevamos la mejor candidatura de las que se presentan en la Victoria. Creo que podemos creer y confiar en que el municipio, en que los vecinos, los votantes van a entender que llevamos un equipo preparado para poder gestionar el futuro, los próximos 4 años de gobierno local y por tanto, pues, ¿qué te voy a decir yo? Que no pueda verse en la lista que hemos publicado, que ya es oficial y que conocen todos. Es una lista que me acompañará y que hará posible que el proyecto no sea solo de la marca Leo García, sino junto a mí hacen posible el mismo esos hombres y esas mujeres a quienes siempre le estaré enormemente agradecido. Sí, la Victoria ha vivido una situación económica complicada en estos últimos años, pero no en estos últimos 4 años. Llevamos casi que 2 décadas sufriendo vaivenes en materia económica y el ayuntamiento de esa forma no ha podido caminar de la forma que tendría que haber caminado para beneficiar al municipio. Al final, en estos años de gestión del Partido Popular en el área de Hacienda, hemos logrado sanear las cuentas, hemos logrado en materia económica mejorar la situación heredada del pasado y ahora tenemos un presupuesto de más de 8 millones de euros, uno de los mejores presupuestos de la historia económica del pueblo. Y lo dice el edil de Economía y Hacienda, al que se le ha tachado en infinidad de ocasiones de despilfarrador. Pues al que han tachado de despilfarrador ha logrado el mejor presupuesto en 2018 de la historia del pueblo y en 2019 hemos continuado en esa línea. Tenemos
todos los parámetros en orden en materia de estabilidad, de endeudamiento. Hoy tenemos 1 millón de euros menos de deuda con las entidades bancarias que hace 8 años cuando gobernaba el partido de la oposición. Hoy tenemos casi 5 millones de euros en los bancos para poder invertir y para poder materializar muchísimos proyectos para, en fin, materializar todas esas obras, todas esas construcciones pendientes. Tenemos la posibilidad de decir que tenemos un ahorro neto de más de 1.300.000 euros y tenemos la posibilidad de decir también que somos mejores gestionando en materia económica que los partidos que hasta el momento han estado en el gobierno local. El Partido Popular tiene experiencia, llevo 8 años trabajando con las diferentes formaciones políticas del pueblo, porque también hay que decirlo, para mí no es una afrenta decir que he gestionado, al menos durante, aunque sea durante poco tiempo, pero he estado junto al Partido Socialista en ese periodo dramático de 7 meses y he podido conocer esa gestión, mala gestión que saben desarrollar los socialistas en el pueblo. También he trabajado con Coalición Canaria, ha sido un gobierno en líneas generales bueno, pero el cambio es necesario porque el proyecto de Coalición Canaria está agotado y creo que es momento de que una nueva voz se ponga al frente, de que un nuevo liderazgo aparezca en el pueblo. Por eso estoy aquí como candidato y por eso me presento ante los vecinos como alcalde para que en los próximos 4 años tengamos un futuro mejor. Sí, no tengo que decir nada en contra de esa afirmación, porque lo cierto es que hemos gobernado en pacto, con responsabilidad, siempre con diálogo y consenso, y en líneas generales el pacto ha caminado bien. Las áreas que ha gestionado el Partido Popular han tenido resultados muy positivos, a la vista de todos, en las materias, en las áreas que he comentado anteriormente. Pero lo cierto es que en las áreas que ha gestionado Coalición Canaria no se puede decir lo mismo. Hemos cojeado, hemos fallado mucho en materia de mejora de carreteras, en urbanismo, en vivienda, en materia social, principalmente con una residencia de mayores que sigue sin culminarse y con infinidad de proyectos como la biblioteca municipal. El Partido Popular consigue 500.000 euros de subvención a través del Cabildo de Tenerife para finalizar una obra que Coalición Canaria no ha sabido gestionar. De hecho, seguimos sin ver el inicio de estos trabajos. Así, muchísimos ejemplos. El caso es que para poder materializar y para poder cambiar las cosas necesitamos ese nuevo liderazgo. Por eso digo lo del agotamiento, por eso digo que Coalición Canaria ha perdido la ilusión y que la voz fuerte que necesita el pueblo la podemos encontrar en el Partido Popular. De ahí mi paso al frente y mi decisión de presentarme como alcalde, candidato a la alcaldía de nuestra villa histórica. Sí, efectivamente, yo he sido tremendamente responsable en estos años de gobierno local con mis socios de gobierno, pero lo cierto es que he tenido en infinidad de ocasiones que mantener silencio por respeto y por coherencia. Participo con ellos en la gestión de los dineros del municipio y por eso he aguantado hasta este momento para poder alzar la voz y decir que no he compartido muchas de las decisiones y de las acciones que ellos, mis compañeros de Coalición Canaria, han llevado a cabo. Hemos trabajado juntos, pero sin embargo no hemos compartido algunas de esas iniciativas. Por ejemplo, el silencio que se ha mantenido frente al Cabildo de Tenerife para defender proyectos tan importantes como el adesentamiento general de la carretera general. Tenemos una carretera general que da vergüenza. Vergüenza porque está en pésimas condiciones y no han sabido realizar las gestiones necesarias para poder mejorarla. En el Cabildo gobiernan 2 partidos, Coalición Canaria y el Partido Socialista. Son los 2 grandes partidos que ahora mismo tiene la Victoria y ninguno de los 2 ha hecho caso a los vecinos y vecinas de la Victoria. Ha sido el Partido Popular que represento el que ha alzado la voz frente al Cabildo, frente al Gobierno de Canarias, frente a otras instituciones, para poder decir, oigan, la Victoria de Acentejo está abandonada en muchos aspectos. Uno de ellos, la carretera general. Ni tenemos una carretera general en condiciones, ni tenemos las 2 famosas rotondas prometidas por Coalición Canaria y por el Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife. ¿Con qué cara van a salir en esta campaña electoral a hablarles a los vecinos? ¿Engañándoles diciendo que la carretera general es competencia del ayuntamiento cuando es mentira? ¿Con qué cara van a poder decirles a los vecinos que nos han implantado en un plan hidrológico una depuradora comarcal que en una década estará funcionando a pleno rendimiento en nuestra costa protegida de Acentejo? Eso también lo han hecho las formaciones que he nombrado en el Cabildo de Tenerife, también con la complicidad de Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias. Son cosas que digo ahora porque es el momento de que los vecinos y las vecinas decidan por un cambio o por la continuidad con un bipartidismo agotado que ya necesita irse a la oposición. Nosotros queremos crecer y queremos la alcaldía, porque quien mejor cocina es aquel que tiene el sartén por el mango.
y por tanto creo que ya conocemos la gestión de don Haroldo Martín como alcalde, ya hemos conocido la gestión en materia de gobierno del Partido Socialista con Juan Antonio García, con Manuel Correa en el pasado. Ahora es tiempo de una nueva voz, de un nuevo liderazgo, y por eso es por lo que le pedimos la confianza a los vecinos y a las vecinas, para poder cambiar las cosas, para poder materializar lo que hasta ahora no se ha podido materializar. Creo que desde la alcaldía, si Leo es alcalde, podré hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta el momento. Quiero ser un alcalde justo, un alcalde que atienda a los más desfavorecidos, ayudando al que más tiene, porque se trata de una economía en la que tenemos que compartir y dividir recursos, entendiendo y dialogando con todos. Tenemos que escuchar a todos los ciudadanos, independientemente de su color, de su ideología, del lugar en el que residan. Tenemos que tener un alcalde que escuche, que esté en la calle y no encerrado en una oficina, que emprenda y que dedique nuestro dinero a los verdaderos proyectos que necesita el pueblo y no a campañas turísticas o a mercadillos cerrados que no nos han llevado a ningún lado. Sí, aprobamos un presupuesto que recoge inversiones muy importantes. Una de ellas la tenemos muy cerca de este espacio, el circuito de footing que están viendo en imágenes. Es uno de los espacios deportivos más importantes del pueblo, sobre todo por el entorno natural que le rodea. En ese presupuesto 2019 que hemos logrado aprobar, no olvides que como concejal de Hacienda he logrado sacar adelante 4 presupuestos, un importe de más de 30 millones de euros en estos últimos 4 años. El Partido Socialista, ninguno durante ese tiempo de gobierno con el Partido Popular. Una de las obras importantes que recoge el presupuesto en este año es la conclusión de los trabajos de la biblioteca. La antigua casa de don Pedro Ramos sigue presentando la misma imagen que hace 10 años, cuando empezaron a moverse ciertos puntos de ese edificio, de esa casa antigua, que necesita con urgencia finalizar los trabajos que tiene pendiente para ofrecerle a los ciudadanos una biblioteca en óptimas condiciones, con salas de estudio renovadas, con un archivo municipal en dignas condiciones, en definitiva, un espacio que necesita con urgencia finalizar esas obras pendientes. El presupuesto recoge otros muchos proyectos, por ejemplo, el inicio de los trabajos del Centro Cultural de Carretera Vieja, un espacio, un barrio que en estos últimos años ha tenido especial protagonismo en la gestión del gobierno local. Hemos dedicado mucho dinero y mucho esfuerzo, no solo nosotros, sino exigiéndole también al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias para poder transformar esa carretera que tiene como nombre Carretera Vieja, con esa rambla central, con nuevo alumbrado, con nuevo acerado, con parque infantil que hemos construido nosotros, con una rotonda en el entorno del Bar Cadena que todos conocemos, y además ahora con un nuevo centro cultural, porque no tiene el barrio de Carretera Vieja un espacio para que los vecinos puedan reunirse en óptimas condiciones. Solamente contamos allí con un local pequeño y ahora vamos a poder construir un centro cultural. Ya tenemos partida económica para poder desarrollarlo con un pequeño auditorio, con más de 100 plazas, algo que no estaba previsto. Al final vamos a crear el mejor centro cultural del municipio en Carretera Vieja, muy cerca del Puente de Hierro. También recogemos partidas importantes como, por ejemplo, la compra del edificio de la Guardería Municipal de Santo Domingo. Fíjense, después de muchísimos años, ha sido el Partido Popular, como llave de gobierno en este 2019, quien ha finalizado esa compra de un edificio que hasta el momento no era nuestro. Hemos invertido casi 500.000 de euros en la compra del edificio donde se encuentra la Plaza de Santo Domingo, el Centro Cultural del Barrio y espero que en un futuro próximo también el Centro Infantil Municipal. Tenemos otros muchos proyectos por delante, como la residencia de mayores 24 horas. No podemos consentir que los municipios vecinos tengan una residencia todo el día, toda la noche y que en La Victoria aún eso no suceda. Por eso es especial, tiene una especial importancia en el programa electoral del Partido Popular, como el adesentamiento de vías, porque todas las calles del municipio necesitan un adesentamiento general. Y no solo hablo de reasfaltado, hablo de saneamiento, hablo de canalización de aguas pluviales y hablo de otros muchos servicios municipales que necesitan una mejora inmediata. Todo eso y mucho más se recoge en unos presupuestos que vuelve a aprobar el grupo de gobierno con el apoyo firme del Partido Popular, que es quien gestiona el área de Hacienda. Sin olvidar que en este mandato, Sandro, hemos hecho cosas tan importantes como reducir la contribución. Eso lo han notado los vecinos, un 8% en este mandato y todo gracias a las gestiones que ha desarrollado el Partido Popular, repito, en materia económica. Sí, López Afonso ha sido, como saben, un gran alcalde para la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Ha sabido gestionar, ha sabido girar hacia un camino, hacia una buena dirección, con un equipo de hombres y mujeres
que han demostrado que saben gestionar mejor que los gobiernos anteriores, y Lope ahora ha decidido asumir el reto de presentarse como candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife. ¿Y qué te voy a decir yo, siendo mi compañero? Pues creo firmemente que se convertirá en el presidente, en el futuro presidente de la institución insular. López será un gran presidente del Cabildo porque conoce la isla de Tenerife, porque conoce las realidades de los 31 municipios y porque cuenta con apoyos en todos los términos municipales. En La Victoria, López Afonso no solo es conocido, sino querido. Ha estado en multitud de ocasiones con nosotros y yo espero y le deseo de corazón que tenga muchísima suerte porque conoce de lleno los problemas que tenemos, principalmente con la carretera general, con la depuradora comarcal en la costa y con otras muchas cuestiones que nos interesan resolver, y sería mucho más fácil si tuviésemos a López como presidente del Cabildo. Por eso es importante que los victorieros y las victorieras entiendan que el proyecto del Partido Popular no solo debe ser fuerte en La Victoria, sino también en el Cabildo de Tenerife y en el gobierno de Canarias. De ahí que López cuente con todo nuestro apoyo. No solo por el tema de la economía, por todos los aspectos, por todos los factores son importantes. El Partido Popular sabe gobernar, sabe gestionar la parte económica, que es la columna vertebral de todo gobierno que se precie, y por eso entendemos que somos el gobierno necesario para cambiar las cosas. Tenemos experiencia, sabemos gestionar y sabemos emprender un camino en momentos difíciles, el camino adecuado en momentos complicados. Mira, si no, en el ámbito nacional, qué es lo que ha sucedido en estos últimos años, en estas últimas décadas. Gobierna el Partido Socialista, todo se hunde. Llega el Partido Popular y llega la recuperación. Por eso entiendo que el Partido Popular es necesario en el Cabildo de Tenerife, es tremendamente necesario en el gobierno de Canarias y debe ser fuerte en La Victoria de Acentejo para conseguir un futuro mejor donde, repito, se materialicen todos esos proyectos que están pendientes. Sí, el Partido Popular ha estado durante estos años pidiéndome que aceptara la invitación de encabezar la lista del partido, aunque al final ha sido el comité local, ha sido el equipo de hombres y mujeres que me acompañan los verdaderos culpables de que finalmente haya decidido dar el paso y encabezar esta candidatura de la formación política que represento. Ha sido un momento complicado porque también me he visto envuelto en una situación un poco rocambolesca, es decir, tenía la opción de marcharme o tenía la opción de dar el paso y convertirme en número uno de la lista del Partido Popular. Lo fácil hubiese sido marcharme y, por tanto, dar portazo a un tiempo en política que ha sido, en líneas generales, bueno, aunque con algunos golpes en el camino. Sin embargo, he decidido llegar al 26 de mayo, exponerme y que sean los vecinos y las vecinas las que tengan la oportunidad de decidir si se ha obrado bien, si Leo es capaz de dirigir un futuro mejor, no pensando ni volviendo al pasado, sino entendiendo que nos espera ahí fuera un futuro con muchísimas oportunidades. Es ese el reto que tenemos, hablando siempre desde el respeto, desde la educación, porque no olvides, Sandro, que me he afanado en estos últimos años y me he preocupado muchísimo en mantener la calma, el diálogo, en fortalecer las relaciones. He encontrado infinidad de impedimentos, sobre todo en la oposición, que no me saluda, que no me da la paz en misa cuando estamos en una función religiosa. Eso lo saben muchos vecinos y si no, lo estoy contando ahora porque quiero de esa forma, con ese ejemplo tan sencillo, mostrarles cómo ha sido nuestra situación, la relación política a nivel local en estos años. Pero eso no ha significado ni ha impedido que haya perdido la ilusión, al contrario. Yo tengo vocación de servicio público, estoy aquí para ayudar y no para enriquecerme, y lo que quiero es conocer la opinión de los ciudadanos y que sean ellos los que decidan cuál es el futuro para el municipio. Bueno, esa es una opinión que tienen muchos vecinos. Cuando hablamos de las áreas que he gestionado, los vecinos tienen una buena crítica, porque hablar de deporte es hablar de un departamento que ha funcionado muy bien, y no solo en la página deportiva, también como fórmula inmejorable de proyección turística hemos dado a conocer el pueblo a través del deporte, con pruebas, Sandro, tan importantes como Conquista la Victoria, con 1.500 corredores que tenemos en esta edición 2019, 1.500 personas llegadas desde diferentes rincones, no solo de Tenerife, sino de todo el archipiélago. Se concentrarán aquí en el mes de junio para disfrutar de una carrera OCR de obstáculos que hemos programado con dos distancias de 5 y 10 kilómetros.
será el día más importante para la victoria si hablamos no solo de deporte, sino también de turismo, porque será el momento en el que podremos aglutinar en este punto del pueblo a muchísimos visitantes que conocerán no solo las bondades naturales y paisajísticas del entorno, sino la página gastronómica, que es motor económico del pueblo, así como otras bondades ligadas al patrimonio y a la cultura. El deporte está en auge, el deporte hoy nos da grandes titulares y por tanto tenemos que seguir remando en esa dirección con pruebas como Castañas de las Patas, como la prueba Olla de la Bade de mountain bike. Muay Thai, por ejemplo, es una disciplina, es uno de los protagonistas en el mundo del deporte. El Atlético Victoria, el Club de Lucha Victoria, el baloncesto, el voleibol, la gimnasia rítmica, infinidad de disciplinas que conforman un apartado deportivo que he tenido el orgullo de dirigir en estos años. Y repito, para mí ha sido quizás el escaparate principal, la crítica más elegante y bonita que he recibido, y espero que sea así en los próximos años. Bueno, sí, hablar de fiestas es hablar de una de las páginas más potentes del municipio. Cuando hablamos de la victoria, es cierto lo que dice, la gente muchas veces piensa en el movimiento de participación que generamos cada vez que se programa una fiesta en nuestro término municipal. Aquí, en este punto tan bonito del pueblo, en el Parque El Pinar, se desarrollan las principales galas, los principales encuentros de las fiestas patronales de agosto y septiembre. Nosotros hemos trabajado en esa dirección, no hemos despilfarrado, hemos invertido y lo seguiremos haciendo, lógicamente, con mayor responsabilidad, porque llegan tiempos complicados. Hay que saber dirigir, redirigir nuestros dineros hacia las verdaderas preocupaciones que tenemos por delante. La mejora de las vías municipales, la finalización de muchísimas obras requieren de muchísimo esfuerzo económico y, por tanto, quizás tendremos que hacer algunas pausas en materia cultural, si hablamos de fiesta también, y de otros aspectos que no son prioridad en este momento. Pero es cierto que nosotros hemos demostrado que sabemos trabajar y que sabemos movernos muy bien en el mundo de la cultura, de la fiesta. Festival Malabares, Festival Internacional de Circo de Calle Malabares, puesto en marcha en 2018, en esta edición fue todo un éxito. Tenemos una cabalgata de reyes que no tiene por qué quedarse en un segundo plano si la comparamos con otros municipios de la isla. Hemos puesto en marcha la primera fiesta de fin de año del municipio de La Victoria de Acentejo, también para los más pequeños, al mediodía. Hemos impulsado infinidad de iniciativas de participación en todos los barrios. Las fiestas de la Virgen de Fátima o las fiestas en honor a Santa Eulalia nacieron siendo quien te habla concejal de fiestas. Y esas son pequeñas notas de una gestión que ha vivido momentos muy dulces, también momentos críticos, pero está claro que la cultura, la fiesta y la participación ciudadana no son despilfarros, son inversiones que desarrolla la administración y que debe seguir desarrollando porque los vecinos son los principales protagonistas de nuestro trabajo. Mire, yo no he hecho público, no he hecho pública mi posición con respecto a iniciativas destacadas que han salido en los medios de comunicación, por ejemplo, esa que nombra de Fitur. Yo no comparto esa idea, no entiendo o no veo necesaria la inversión de acercarnos a Madrid para publicitar las bondades de nuestro pueblo, que tenemos muchísimas bondades, pero creo que no es el momento de llegar a esa feria internacional. Tenemos que mejorar muchas cosas, tenemos muchos calderos al fuego y muchas preocupaciones más importantes que una inversión para llegar con una campaña turística ficticia, entre comillas, y vender un pueblo que todavía tiene muchísimas preocupaciones y muchísimos problemas por resolver. Por eso no he compartido la iniciativa turística de mis compañeros, pero por responsabilidad he mantenido silencio y aún así puedo debatir con calma y sosiego este tipo de cuestiones. También es cierto que no compartía la ubicación ni la forma de organización del mercadillo del agricultor y mire, unos años después el mercadillo del agricultor de La Victoria está cerrado. No funciona. Son políticas que no hemos compartido desde el Partido Popular y que al final el resultado salta a la vista. Sin embargo, en otras cuestiones sí que hemos conseguido buenos resultados, todo hay que decirlo, porque cuando se trabaja en pacto, cuando se trabaja en coalición con otra formación política, hay que tener altura de miras, hay que ser serio, responsable y siempre entender que los problemas personales o partidistas tienen que quedarse siempre a un lado frente al interés general de los vecinos. ¿Por qué debo ser alcalde y no Haroldo Martín? Mire, Haroldo Martín no es mi adversario. Haroldo Martín ha sido hasta ahora un compañero, un buen compañero. Y yo le agradeceré siempre la oportunidad de haber estado a mi lado en momentos complicados y también en momentos dulces. Ha contado siempre con mi apoyo y está ahí, salta a la vista y lo conocemos todos.
pero creo que su proyecto ya no cuenta con ese, con esa fuerza, con esa ilusión de épocas pasadas. Creo que la ilusión, el liderazgo que necesita el municipio no pasa por Coalición Canaria y mucho menos por la figura de mi compañero Haroldo. Por eso he dado un paso al frente y por eso creo que necesitamos un cambio, pero un cambio no por cambiar de siglas, sino un cambio que sea liderado por una persona capaz de alzar la voz, como he demostrado en estos años, y que el vecino se sienta representado y orgulloso de su representante político. Quiero ser el alcalde de todos, Sandro, sobre todo de la gente que no me apoya, que no me quiere, porque quiero demostrarles que siendo alcalde del Partido Popular, puedo ser también el alcalde a medio y largo plazo de todos los votantes del Partido Socialista, de Coalición Canaria y del resto de formaciones. Porque un alcalde tiene que ser alcalde de los buenos, de los malos y de los regulares. Tiene que ser alcalde de todos los colores y de todos los vecinos, independientemente del lugar que vivan, de cómo piensen. Creo que necesitamos un nuevo tiempo, una nueva voz fuerte frente a otras administraciones, y creo que el proyecto del Partido Popular es el que mejor expone y desarrolla en su programa esas líneas que necesita el pueblo para avanzar. Haroldo Martín, repito, ha sido un buen compañero, pero creo que su proyecto está agotado, nos ofrece más de lo mismo y no podemos perder 4 años más escuchando a Coalición Canaria y mucho menos al Partido Socialista prometiendo mentiras. Tenemos que avanzar de verdad y creo firmemente que el proyecto que ofrezco es un proyecto realista, interesante, atractivo y necesario para poder crecer y para poder evolucionar y volver al mapa de Tenerife.